Pero sí me encantaría conocer cuál fue tu proceso cuando empezaste. ¿Cómo fue tu primer día? ¿Cómo decidiste empezar a crear contenido? Siempre me gustó. La primera vez que empecé hace 5 o 6 años. Ok. Empecé... No, ¿qué edad tengo? Tengo 21 y estoy viejo. Ya, empecé a los 14, 15 años. Empecé con un grupo de amigos a grabar YouTube. YouTube siempre me ha gustado. Ha sido como mi... No sé, siempre me ha gustado como las cámaras y así transmitir esto. Oye, ¿y estos amigos aún graban? No, lo sé, ya no graban. Ya no los he visto hace mucho tiempo. Dije, bueno, ya no van a grabar. Éramos un grupito, ¿no? Bueno, dije, ya no van a grabar, entonces voy a grabar yo solito. Entonces, dije, ya. Entonces, no tenía nada. Me pasó algo muy trágico. Justamente... Bueno... Por situaciones económicas, mis papás se fueron a vivir en Estados Unidos. Ok. Bueno, mis papás se van. Me 2013 pasó. Todavía. No, ahí sí fue el 2016. Ya, mis papás se van. Y cuando mis papás se van, 2016 mis papás se van. Y al mes como tal de lo donde vivíamos, pasa un accidente. Eso, déjame limpiar esto aquí. Bueno, ya después vamos. Pasa un accidente. Cuando mis papás se van, al mes que se fueron, entraron a robar toda mi casa. ¿En Ecuador o en Estados Unidos? En Ecuador, no, mis papás se fueron a vivir en Estados Unidos. Bueno. Mis papás se van y un mes después, donde vivía, en la casa que vivía toda, hace como 5 o 6 años que vivía, en esa casa, después del mes que mis papás se fueron, entraron a robar y se robaron todo. Televisores, microondas, computadoras... Mi ropa, zapatos, mis ahorros, porque yo siempre he sido como de los que ahorran en un lugarcito. Entonces todo se llevaron, todo se lo me dejaron. Por ese día justamente me había llevado irónicamente mi celular. ¿Ya? Y me quedé solo con celular, una cuanta ropita y nada más. Chuta, y mi hermana también ¿y dónde tenía. Estabas? A mi hermana también, o sea, todos, de toda la casa me van a entender. Y yo vivía con mi hermana en ese entonces, mi hermana y mi cuñado y mi sobrino. Entonces éramos solo los cuatro y... ¿Y la cámara con la que grababas también? No, haz de cuenta que yo no grababa ya. Es que aún no estaba grabando YouTube. Solo grababa con mis amigos, pero con un celular de un amigo, con la compu de otro amigo. Eran cosas de ellos, o sea, no, nada mío. Ya, yo me quedé con mi celular, que incluso yo luché mucho para tener en ese entonces un iPhone 5. Entonces ya era como, ay, solo tengo el iPhone y ya. Y se va todo. Y por ende, la inseguridad de vivir ahí ya era horrible. Y ahora daba mucho miedo. El que vio todo lo que pasó al principio fui yo. Yo llegaba del colegio y vi la puerta destruida. Y yo dije, no creo que hayan querido forzar la puerta de mi hermana para entrar. O sea, te robaron a plena luz del día. Eran las 6 de la tarde cuando yo llegué. Me acuerdo clarito ese día. Era miércoles. Miércoles era las 6 de la tarde cuando llegué. Y cuando vi que era una casa muy segura. Era un edificio y era en el primer piso. O sea, muy segura la casa. Ya habíamos años, me hago entender. O sea, era una casa que... En la que creciste. Alguien que tenía que saber que vivíamos ahí. Era alguien que sabía que no estábamos ahí. Bueno, ya Dios sabrá cómo encargarse a esas personas. Pero bueno, justamente, o ya se encargaría, la verdad, porque fue hace mucho. Entonces justamente ahí yo entré y estaba todo, ya no había nada. Y era como que, ¿mudanza? Entré a mi cuarto y de ahí solo cogí, corrí a una cabina y le llamé a mi hermana. Y le dije a mi hermana, vino y se desplomó todo. Mi hermana no es como de tranquila y así. Bueno, en ese entonces no, explotó y todos explotamos y listo. Ya después de eso nos fuimos a una casa mucho más sencilla, mucho más humilde, puesto que ya la casa que estábamos nos dejó sin nada y queríamos como que otra vez empezar a recuperar las cosas. Así que por ende teníamos que alquilar otra casa y obviamente no iba a ser una casa igual que esa casa, iba a ser una casa un poquito más sencilla. Mucho más sencilla. La verdad, yo siempre de pequeño nunca me ha importado nada de eso, ni qué he comido, ni dónde he vivido, nada.